tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Juan Ramón Palacios. Bienvenidos a una emisión más de Desvelados. Hoy el programa número 30 de Desvelados. Programa número 30 de Desvelados. Estamos transmitiendo en vivo desde el Rincón 18, aquí en Plaza Andenes, en Plaza Andenes, en San Nicolás, donde enfrente del metro, de hecho, en Plaza Andenes. Y hoy tenemos un gran programa para ti. Hoy tenemos dos muy buenas bandas. En un momento más estará tocando aquí Tercera Edición. Y antes de presentarle a la banda que va a abrir el programa de hoy, quiero comentarte que vienen muy buenos eventos. De entrada, este 2 de noviembre, no te vayas a perder el Festival Mágicus, porque va a estar tocando Chetes y Rosso de Plastilina Mosh en el Festival Mágicus, ahí en el escena, para que te des la vuelta. El sábado 3 de noviembre, Mother of All Rock Festivals viene. Va a estar bastante bueno porque viene Axl Rose y Slash, que estaban hiper ultra mega peleados, vienen a tocar juntos a Monterrey. 9 de noviembre en la despedida de Deep Purple, el 10 de noviembre Caifanes, 16 de noviembre el Potterfest y 23 y 24 de noviembre Jumbo. Seguiremos informando de más eventos porque van a estar muy buenos. Por lo pronto, señores y señores, al ratito les platico qué más tenemos para ti, porque tenemos entrevista al carbón, pero aquí está la primera rola de Gatito Bandido, ¡venga! Señoras y señores, nosotros somos Gatito Bandido y venimos a deprimirlo. Muy bien.
Dice el Chopper y Guznaga, saludos al Gatito Bandido que tocan muy bien. Cris Coronado, César Garcilaso, saludos JR. Saludos a Rodrigo Soto que está en Colombia, de parte de Rosa María Ochoa Martínez. Claro que sí, a Luis Sánchez Álvarez, a Julio César Hernández. Toda la gente que está conectando de volada, compartan esta publicación. Rosa María Ochoa Martínez dice, we miss you my son. Madame Cuba también lo está viendo. César Garcilaso, larga vida desvelados. Dice Madame Cuba que qué bien toca el grupo. Dale. Te veo, Stephanie Treviño Fernández. Te veo, Stephanie Treviño Fernández. ¿Eres tú? Ah, que ahí te ven en la tele. Saludotes. Saludos a Luis Carlos González. Saludos a Mario, que cumple años. El ingeniero de iluminación de Liquid. ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! Ahora eres ingeniero de iluminación. El que estaba texteando la vez pasada y no le picaba ni a las luces. ¿14? ¿15? ¿Cuántos cumpliste? 18. Tómamela, tómamela. Tómamelo, tiene que salir el cumpleañero, tiene que salir el cumpleañero. Son las mañanitas que canta el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños. Señoras y señores, más música, acabando esta rola me meto a platicar con ellos. Ellos son Gatito Bandido, venga. Moisés Morales. Moisés, por ahí andan unos acarreados de López Obrador, tráetelos al siguiente programa a ver si te aplauden más, güey. Me los voy a traer, me los voy a traer, sí. Por favor, güey. Primera voz y segunda lira. Iván Martínez, Ignacio Francisco, para servir y ser, señores, venga. Nada más oí Francisco, güey. Francisco, para todos ustedes. Nada más oí eso. Pancho.
¿Pero qué decías que dijiste Indalecio de Jesús Guadalupe, qué? Iván Ignacio Francisco. ¿Y es neta Iván Ignacio? ¿Francisco qué? Martínez Lauranchet. Martínez, ok. Bueno, Pancho, punto, ya. ¡En la batería! Alejandro Gutiérrez. Perdón, espérame, te tapé, otra vez. Alejandro Gutiérrez. Tiene que estar bien pendiente. En la guacharaca y en las... En la voz. Daniel Gutiérrez. En los huevos. Ay, Dios mío. Pues, ¿qué es? Las percas de... No son percusiones, güey. Sé lo que es, ¿eh? Pues... Oye, ya me imagino el proceso creativo. Estaba Pancho en su casa. Me falta un güey que me toque los huevos. Y así fue, compadre, así fue. Y Jaciel, el indicado. Pero también esos coros, ¿verdad, Jaciel? Sí, cuando hay micrófono. Y a veces cambian los huevos con Daniel, así que... Ah, se cambian. O sea, el pandero y los... Ah, muy bien. Fuerte el aplauso, por favor, para... Jaciel Garza. ¡Jaciel! Una cumbia, Jaciel. La Guadalupe. No, esa es otra. En el teclado México Mágico Musical. José Guerrero. Compadre, de perdido esta mesa, díganles, oye, ahorita que me presenten, apláudeme o algo, güey. Sí, güey, de veras. Bueno, lo peor del... lo bueno es que nada más se queda en Facebook para siempre. O sea, siempre van a poder volver a este programa en Facebook o YouTube y decir, ¿te acuerdas cuando nadie me aplaudió? Bueno. Y en el bajo, Elvis Ortiz. Muy bien. Ortiz, Martínez, Pancho, Morales. Morales. Garza, Gutiérrez. Ok. Ya está. Oye, muy bien, ahorita, después de esta rola, los espero en el asador. Ah, no, tocan dos. Sí, tocan dos rolas y los espero en el asador para la entrevista al carbón, para que me platiquen un poquito cómo empezaron, por qué Gatito Bandido y no Gatito Santificado, por qué la guitarra blanca, etcétera, etcétera. ¿Va? Va, con madre. Señores y señores, excelente la propuesta. ¡Ay! Ahí está. ¡Aquí está el Gatito Bandido! Nadie quiere, y yo soy feliz.
puede salvar. Solo necesito una oportunidad. Muchas gracias, señores y señores. Ahora sí, ya nos vamos. Ya nos seguimos para adelante. Esto se llama La Gata Negra para todos ustedes, rufianes. Aquí presentes, usan nuevo para los lacras. De Mitras. En la carretera aceleró, no frenó, derrapó y no la vio, no la vio. Se fue, huyó, la atropelló. No, no, nadie lloró, nadie la extrañó, ni el inconsciente que no la vio, no la vio. Y un aplauso para mi amigo Jaciel, en su solo de pandero, única vez, para desvelar. Soy un perro, soy de la calle, nada quiero y como desayuno. Yo soy un gato, soy de la calle, nadie me quiere, no hay buena suerte. Yo soy una vaca, vivo en la granja, roban mi leche, no soy tu esclava. Yo soy un chango, soy de la selva, vivo enjaulado, no vivo en la tienda. Muchas gracias, señores y señores. Nosotros fuimos Gatito Bandido. Queremos agradecer a los Desvelados y a todos ustedes por haber venido de hoy. Con todo el tráfico, pero adopten un perro, un gato, y ver una vaca y un chango. ¡Wow! Adopten.
gracias a toda la gente que nos sigue sintonizando, gracias a la raza que está viendo la transmisión, ahorita les mandamos más saludos. Estamos en Plaza Andenes, precisamente en San Nicolás, casi llegando a Laredo. Cuando hay tráfico sí te metes una hora y media para acá, pero bueno, quiero recordarte que tenemos un montón de eventos bien importantes para ti. El 2 de noviembre va a ser el Festivus Magicus, donde las mujeres no van a pagar cover antes de las 11 en el escena. Hay concurso de disfraces, va a estar muy bueno, va a estar tocando Alejandro Rosso y va a estar tocando Chetes. Sé que no te lo vais a perder. Y luego, por supuesto, en el Parque Fundidora, el Mother of All Rock Festival con Guns N' Roses, Whitesnake, Sammy Hagar. Y va a estar Garbage y Wolf Mother. Va a estar bastante bueno. Sábado 3 de noviembre. Para la gente que me está preguntando, Guns N' Roses va a tocar hasta las 12 de la noche. Ni un minuto menos. Ni un minuto más. Y bueno, pues hay más eventos. 9 de noviembre Deep Purple. El 9 de noviembre también Juan Son va a estar en Monterrey. 10 de noviembre Caifanes va a estar buenísimo en el City Banamex. Y el 14 de noviembre La Casetera va a estar tocando. La Casetera, que es un nuevo concepto musical. ¿Se acuerdan de Conspiración en los 90s y 80s? Bueno, La Casetera toca más o menos así. Arman una mega pachangón. Y tienen a grandes músicos. Está Omar Eche en la guitarra y voz. Está La Morocha en la voz. Está el multipremiado productor y ganador del Grammy, Neto Gracia. Está Paquito de los Claxons. Está el Kirri del Límite. Entonces es una bandota y tocan increíble. No sabes la pachanga y la fiesta que se arman. El 14 de noviembre La Casetera va a estar presentando su nuevo material en el Foro Didi. Ahí en Ticketmaster. Foro Didi está en el... en el pabellón M, al lado del auditorio, hay un foro más chiquito, ahí va a ser. Y bueno, viernes 23, sábado 24, Jumbo en el foro pabellón M va a estar bastante bueno, no te lo vais a perder. Y el próximo año en el pabellón M también, 8 y 9 de marzo, Los Auténticos Decadentes. Pero bueno, quiero comentarte que ha llegado el momento de la entrevista al carbón. Y obviamente, para poder entrevistar a la banda... tiene que haber carne asada y tiene que haber carbón. Entonces, la carne la asamos en los asadores de Weber. Puede ser, obviamente, el Spirit 2, que es de gas y con encendido eléctrico. O, si eres más tradicional, una maravilla, el Red Kettle de Weber. Te conserva el carbón a perfecto estado y si le pones la... queda excelente. Me vamos a poner la tapita porque aparte tiene su temperatura, porque hay raza que es muy obsesiva compulsiva con la temperatura. Entonces a la hora que tú pones el asador puedes ir checando qué temperatura hay y acá atrás regulas cuánto aire quieres que entre y salga. Esta maravilla de Weber está a la venta en el Weber Grill Academy, que está en La Rioja. Tú vas rumbo a la carretera nacional y del lado izquierdo vas a ver como un dorito naranja flotando. Ese es el logotipo de la Plaza de La Rioja. Ahí está el Weber Grill Academy. Y, obviamente, ya tienes el mejor asador. Hay que hacer la mejor carne. Y la mejor carne, sin duda, es del Güey de Monterrey. Que tienen Tomahawk, Ribeye, Picaña, Aguja Norteña, Rachera, Costillita, Cowboy, Diezmillo, Porterhouse y Top Sirloin. Y este, Mauricio, ¿cómo estás, Mauricio? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Mauricio, vente para acá. Mauricio del Güey de Monterrey. Mauricio, este es un... Porterhouse. Muy rico quedó, aparte vi que lo echaste primero fuego directo para sellarlo, luego lo moviste del fuego y cerraste la tapa. Es correcto, lo que hicimos fue precisamente primero sellarlo para evitar que la carne se desjugue y después lo pasamos a fuego indirecto para que se acabe de cocinar. 10 minutos de cada lado más o menos para que te quede jugosita, pero en su punto. Hay raza que prefiere que el asador esté a 350 Fahrenheit, hay gente que prefiere 280 y dejar la carne más tiempo, ¿de qué depende? Depende mucho de del gusto de cada persona, obviamente, porque bueno, hay gente a la que le gusta la carne mucho más suave y entre más tiempo la dejes con menos calor, pues obviamente la cocción es más lenta y eso te permite tener una carne un poquito más jugosa. Excelente. Bueno, para la raza que pregunta más o menos cuál es la temperatura ideal, mira, ahorita lo tenemos aquí a 350 Celsius, que son 450 Fahrenheit. Para mí eso es arrebatado, es decir, si tú pones la mano y no aguantas 5 segundos, es que está arrebatado. Quiere decir que para mí en lo particular está very calientote, muy caliente. Oye, ¿dónde anda Soto? Que se fue el parcero allá a ver si le daba nietos a su santa madre. Anda en Colombia, de visita, de vacaciones, el buen Rodrigo ya anda por allá visitando. Le mandamos un abrazote. Oye, si alguien quiere carne para alguna posada, fiesta, pachanga, huachipichay, tertulia, evento corporativo, ¿a dónde hay que marcar? Hay que marcar al 81-20-05-96-13. Tenemos ahí el WhatsApp, con gusto pueden levantar sus pedidos.
Próximamente vamos a tener lo que es el servicio de parrilla para tus eventos, fiestas, lo que tú necesites, con gusto lo podemos cotizar y nos vamos a tu fiesta. Mauricio, no sé dónde te contrataron, pero pide un aumento porque lo haces mejor que el dueño. Otra vez el teléfono, ponme el súper. 8120-059613. 8120-059613 y búscalos en Facebook como El Güey de Monterrey. Tanto en Facebook como por WhatsApp puedes pedir la carne, ¿verdad? Es correcto. Muy bien, pues ahora sí, ya tenemos la carne. ¡Que pase el gatito bandido a la catafixia! ¡Yeah! A ver, Pancho. ¿Cuándo, cómo? Iván Pancho. Acomódense, sí cabemos. ¿Cuándo, dónde y a qué horas nace Legatito? Legatito Bandidé nace hace 2 años en una van cuando íbamos a grabar a Miguel Galindo, un compañero. Saludos, Miguel Galindo, de Regional Mexicano. Íbamos hasta el queso y se nos ocurrió hacer una banda, tirados en una van durmiendo. O sea, ¿qué tan bien cantaba Miguel que dijiste, güey, yo lo puedo hacer mejor? Pues canta muy bien. El problema fue que yo dije, yo también puedo, pues. Esas veces que dices, ay, me voy a hacer guitarrista para ver si pierdo mi virginidad. Haz de cuenta, porque yo era baterista. Yo empecé como baterista a los 12 años, señores. Guitarra, trae más chicas. Trae la chica, los bateristas. Él era el guitarrista antes. Y míralo. Ella cogí de madre. Apliqué la de Brol, entonces ya. Así quedó. Muy bien. Ahora sí, déjame presentarlos otra vez. Bajista Elvis Ortiz. Luis, ¿tú cómo entraste, gatito verde? Elvis. Sí, dime, Jorge, ¿cuándo? No, Elvis, ¿cuándo entraste, gatito verde? Entré hace aproximadamente 1 año tocando el bajo. ¿Dónde tocabas, Elvis, antes? En mi casa, solillo. Sí, ¿nunca había estado en ninguna banda? No, nunca, jamás. ¿Y cómo encontraste el anuncio en Tinder o cómo diste con ellos? El hombre los escuchaba allá afuera y dije, tocan chido, y les grité y me invitaron. ¿No teníamos bajista? ¿Y si ocupabas? Sí, se ocupaba. Bueno, okay, bienvenido a la banda. Y los teclados, que son una parte muy fundamental de las armonías, sobre todo para el tipo de música que tocan ellos, se oye muy, muy robusto. ¿Cómo empezaste tú? Desde el principio me empezaron. Ellos me invitaron en el mero principio del proyecto y aquí ando. O sea, desde que nació el concepto dijiste, necesito teclado. Es que yo era el baterista de una banda que estábamos antes, como hace 2-3 bandas, ya somos amigos de toda la vida, entonces pues dije, este güey tiene que ir en los teclados de güey. Se oye muy bien, güey. Gracias, muchas gracias. Me suena como a Duncan Dhu, estoy equivocado. Hay gente que dice Gusana Ciega, Duncan Dhu, siempre nos dicen así como algo medio alternón, pero pues ahí andamos. Me gusta, están buenas las letras. ¿Y cuándo nace la banda exactamente? Ah, caray, que un noviembre, hace como tres años, más o menos, sí, como unos 3 años. ¿Y por qué el nombre Gatito Bandido? Híjole, el nombre de Gatito Bandido, yo creo que se lo dejo aquí mi compadre. O sea, yo quiero que hables tú, cabrón, y no, pero bueno, está bien. Bueno, es que, mira, todo empezó en esa van. Lo ideal es que inventes algo y luego ya entra. Sí, bueno, en esa van vimos un gato atropellado. Ajá. Y dijimos, una gata negra, y dijimos, vamos a ser folk fatalista. Fatal, y le dimos. Le dimos a la gata de lleno, y ahí fue cuando dije, no, me pegó bien duro, y dije, pegó, vato, hay que hacerle una rola, porque el chofer no frenó. No frenó, estaba lloviendo, y pum, vámonos. Sentiste gacho, como cuando te pegas un gato. Por eso, señores, manejen con precaución, hay animales en la calle, la gente lo deja suelto, vayan con cuidado. Todos los animalitos y todas las vidas son como tú, y están vivos igual que tú. Pero, ¿ya viste la película de Netflix que está basada en un hecho real donde ella es fotógrafa y él es arquitecto y por no atropellar un gato o un venado chocan y se hace un desmuter y al final se mueren todos? Porque eso pasa después en el mundo, o sea, chocas y se muere tu novia. Bueno, queda en coma y luego ya... ¿Es un gatito y dices, la piensas 3 o 4 veces? No, mato a la novia. Salven a los gatos, patadas a los niños. Ya hay muchos y gatos, no. Nada más una, un saludo para Magali, que la amo. Ella es toda mi vida. Perdón, mi amor, me quise lucir con la gente. Pues, perdón, me hizo fácil. Me hizo fácil, no. Primero el gato. Estoy chavo. Sí, o sea, primero atropellé al gato y luego a ti nunca, no. O sea, ya sabes, amor, perdón. Gatito bandido, pero debe haber sido gatito atropellado o puré de gatito. Bueno. Gatito bandido nace porque apoyamos mucho una asociación llamada Adopta Monterrey, donde salvan gatos, y un gatito bandido significa todos aquellos gatos que van en la basura y la gente los maltrata. O sea, no hay necesidad, ese gato está buscando alimentar a sus hijos, a él mismo. Entonces por eso es gatito bandido, porque roba, pero roba con corazón.
para alguien más. Por eso. Muy bien. Por cierto, sí, cierto, hay muchas fundaciones. Ayer estaba por el Nuevo Sur y me querían dar un gatito a adoptar, pero ya adopté a dos Border Collies y pues no creo que se fueran a llevar bien. No, claro, normalmente con que adopten un animal no es necesario adoptar mil, con uno que cada quien apoyemos. Un bajista o así. Ese te lo damos en adopción, no hay problema, te lo quiere llevar. Ahorita voy a ver cuánto come, a ver cuánto come. Y bueno, ¿cómo entraste tú a tocar el pandero? Pues de hecho, ellos dos también, y empezaron el proyecto y pues les faltaba algo ahí de ritmo, de percusión, y pues me dijeron de que dónde quieres entrar, y fue, vale, no estoy muy entrenado en eso, pero pues le aprendo, ¿no? Bien, pues la coreografía le sale muy bien. Pues ya que le hago, es mi mejor amigo de la seco, el güey. Siempre lo llevo para todos lados como llavero, entonces. Oye, güey, vamos a poner. Vamos a hacer una banda así, va. Sí, claro, ya, entonces ahí todo ha sido. Y que lo único que había en tu casa era un pandero, dijiste, chicken go. De hecho, ni siquiera era mío, era de él. Entonces, ¿cómo decirle que no? Desde que quieres estar en una banda, aquí está tu instrumento, pues, no le digo que no. Y luego, de la traca, ¿por qué te dejaste convencer de dejar la guitarra e irte a la batería? Porque nuestro baterista nos dejó, güey. Por eso. ¿Por las letras o por qué? Es la amistad, igual, de toda la vida. Yo tocaba antes guitarra y la batería. Nunca hemos estado medio completos, pero siempre hemos tocado juntos. Muy bien. ¿Y estás contento con el proyecto? Sí, estamos muy... Nos divertimos mucho, nos la pasamos muy bien. De entrada, güey, pues sí te veo bien divertido, güey, haciendo ruiditos, güey. Pues es que es divertido jugar con los huevos. La verdad, o sea, pero está chido. Y cuando te cansas, te pasas el pandero. Ah, claro, claro. Está medio sudado todo, pero por eso, mira. Ándale, exacto. Oye, y luego, ¿por qué, cómo entraste tu gatito bandido? Ocupaban alguien que bailara y la verdad, yo estaba ahí y una cosa llevó a otra, me adoptaron. Güey, pero ya está ahí, güey. Luego imagínate, vamos a contratar a Gatito Bandido. ¿Cuántos son? 23, güey. La arrolladora Banda Limón parte 6. La idea, la meta son 20 integrantes. Ya traemos, andamos en la mira con un violinista, una chelista. Marimba, guacharaca, pero pues todavía no. La marimba eléctrica, que ahora viene muy de moda. Esa viene muy de moda, también vamos a tener DJ. Vamos a tener de todo, va a ser un show bien fantástico. Para todos los chicos que están ahí, para que lo vean. Muy bien, Pancho, rápido, tus redes sociales para la gente. De Gatito Bandido. Gatito Bandido solo está en YouTube, en ningún otro lado más, porque no nos gusta nada más. Nosotros somos visuales y musicales. Ahí la dejamos. Spotify no, Google Music tampoco. No queremos nada. Solo YouTube, señores. Gatito Bandido. Pero puedes subir tus videos a iTunes también, güey. Solamente YouTube, señores. No nos gusta nada más, ni nada menos. Así somos y así nos gusta. Fotolog, MySpace, Mirk, nada. Nos pueden encontrar en el Mirk, en el arroba Latin Chat. Ahí estamos toda la noche, buscando. Muy bien. Así, Gatito Bandido. Buscando violinista, chelista, marimba eléctrica, DJ y guacharaca. ¿Sí hay Facebook, Twitter, etcétera? Nada más Facebook, porque el Twitter no lo usamos. E Instagram, pero lo maneja él, yo la verdad nunca lo he usado. Porque no le sé, ya tengo 78 años y está gacho esto. La verdad es que nadie usa Instagram, Twitter es lo de hoy. Twitter es lo de hoy. Pero no tenemos, así que Facebook. ¿Sí? YouTube. YouTube y Facebook, ya, se fregó. A ver, voltense a probar, por favor, la carnuca, ¿no? Me imagino que si comen carne o eres vegetariano. Nosotros apoyamos a tanto gente que come carne como come vegetales, solamente no hagan sufrir los animales. Hay que respetar los puntos de vista, hay gente que sí come, hay gente que no come, entonces... Este porterhouse lo cocinamos sin sufrimiento. Va, entonces si no hay sufrimiento, sinceramente estamos a favor, pero pues... Hay que, se quemó la mano. Ah, bueno, sí sufrió aquí. A ver, compadre, ven. No, ahora viene. ¿No va a venir? No. Ah, bueno, no te creas. Ya tienes quien toque los huevos, no lo puedo dejar ir. ¿Tienes algún instrumento que toques? Yo ya ando buscando. Anímese, raza, no te crean. El que quiera tocar aquí, ya saben. Ya está. Muchas gracias. Pues venga. Si quieren probar, por favor, la carne del güey de Monterrey, con confianza. De haber sabido, te hacía unas setas y unas papas, una papa al horno. Somos incluyentes, hay gente que sí come carne, hay gente que no come carne. Nosotros no estamos peleados, respetamos, esa es la idea, no criticar, no juzgar. Por ejemplo, yo tengo un amigo que le va al Cruz Azul. No lo juzgo, ayer lo felicité, le dije, muy bien, bien jugado. La neta es que el Cruz Azul jugó mejor que nosotros. Bien jugado, se acabó. No, bueno, todo el mundo se da cuenta que había matado yo un vegano comiéndose un gato. Claro, claro, y es lo que hay que respetar. Él te puede hablar mejor porque él sí es rayado. Entonces, dolió. Carnal, estamos juntos, güey. ¿Dolió?
Pero bueno, ni modo. Pues si quieren probar, adelante. Quiero recordarte que el Güey de Monterrey, para cualquier fiesta, reunión, pachanga, tienes una tocada, tienes un evento, vas a ir a un ensayo, márcales, chécalo en Facebook, por favor, el Güey de Monterrey, el Güey de Monterrey, o chécalo, por favor, en el WhatsApp, que el WhatsApp es 81-20-05-96-13. Ese que dijo él, ese mero, hermano. Ya está, pues quedó muy bien, quedó muy bien. ¿Y qué tenemos para la segunda ronda? ¿Qué va a haber en la segunda vuelta? Va a haber Diezmillo Chocblade. ¿Diezmillo? Chocblade. ¿No es este? Ah, este, no, este. Este es el Diezmillo, muy bien. Qué buena está la carne, qué bruto. Güey, no sabes lo que te estás perdiendo, Pancho. No, no hay problema, señores, yo respeto, adelante, a chupar dedos. No sabes cuántas zanahorias han sufrido por culpa de los veganos. De hecho, estoy totalmente de acuerdo, por eso yo solo como polvo debajo de mi cama. Eso me... ¡Tenemos más música! Tercera edición está en la casa, pero antes, aquí está Jacinto con la reseña de Rapsodia Bohemia. Está la película, la tienen que ir a ver. La historia de Freddie Mercury antes, durante y después de Queen. La hizo Bryan Singer, el que nos trajo precisamente la película bioépica de la historia de Logan, luego que se convierte luego en Wolverine. Bryan Singer hacía todas las películas de los X-Men y ahora hace esta Rapsodia Bohemia, y la música, las actuaciones, los escenarios, ves el concierto de Wembley y se te caen los calzones. Pero el que le sabe bien es Jacinto, aquí está Desvelado Cine, y luego sigue tercera edición, que ya están en la casa. ¡Ánimo! Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Jacinto Vázquez y esto es Desvelado Cine. Yo sé que todos ustedes son fanáticos de la música, así es que este fin de semana no se pueden perder ya en cartelera la película tan esperada de Rapsodia Bohemia, Bohemian Rhapsody, la película que nos va a contar la excéntrica vida que tuvo Freddie Mercury al lado de sus mejores amigos, que se volvieron sus hermanos de esta banda Queen. Ellos son John, Brian y Roger. Nos van a presentar los mejores éxitos que tuvieron esta banda. Necesitan buscar una sala de cine con un muy buen audio para que nos platiquen cómo dieron vida a todas esas canciones que hoy seguimos cantando y seguimos recordando. Sus mejores conciertos también van a estar presentes en esta gran producción, que estuvo dirigida por ni más ni menos Bryan Singer, que anteriormente nos había traído las historias de los X-Men. El personaje de Freddie Mercury dio vida el actor Rami Malek, el cual está más que genial, y posiblemente más adelante estaremos escuchando de él en la próxima entrega de los premios Oscar. Si quieren saber más acerca de esta película y todos los estrenos que hemos tenido durante estas semanas, recuerden visitar mi página electrónica @soloencinesmx. Van a poder encontrarme en todas las redes sociales y claro también en www.soloencines.com. Mi nombre es Jacinto Vázquez y fue un placer haber estado con ustedes, y por supuesto que nos vemos en el cine. Hola, hola, somos Tercera Edición de Monterrey, Nuevo León. We'll be right back.
edición está en la casa. Tercera edición está en la casa. Quiero saludar a José Amarillas, que está viendo la transmisión. Juan Carlos Hernández, no te duermas, sigue viendo. Rosa María Ochoa, la carne del güey de Monterrey está de primera, acabo de comprar y está muy suave, jugosa, muy sabrosa. Felicidades. Saludos, Juan, de parte de Cuervos. De parte de Samuel González, le mando un abrazote. Eric Valdés Pizarro dice, no te vienes la tocada. Pues perdieron los Rayados la final de Copa, tuve que ir a jalar allá. Eric Valdés Pizarro, saludos. Yo toqué en la Almohada de Oro en el 2001, tenía un grupo llamado Resistol de Saltillo. Abrazos a tercera edición de parte de Guadiana Tornasol. Que te vengas para acá, Guadiana. César Raimundo Sánchez Galván, saludos. Bueno, en un momento más sigo leyendo saludos porque tenemos más música de tercera edición. ¡Adelante! ¿Qué tercera edición? No había. ¿Sí se oyeron los nombres? No se oyeron los nombres de ninguno. A ver, en el bajo.
Carlos Luna. En la traca, Mickey Herrera. Mickey Herrera. Y en la guitarra, Manuel Martínez Torres. Manuel, fuerte el aplauso, por favor. ¿Por qué tercera edición? La verdad es bien curioso, pero en la prepa había un libro de biología, decía biología, tercera edición, nos gustó cómo sonó, se lo pusimos. Pues libro de... No sé por qué me imaginé que habías tenido un grupo que se llamó Primera Edición y no jaló, y luego el segundo. Entonces fue por un libro de biología. Sí, sí, no nos íbamos a poner biología, entonces iba a sonar medio raro. Muy bien, vamos a tocar dos rolas más y los espero ya para la entrevista al carbón, ¿va? Señoras y señores, raza, aquí está, tercera edición. Mil gracias a todos ustedes como público, son geniales. Este fue nuestro primer single, esto se llama Destruyendo la Ciudad. Se hace tarde para regresar, seguimos destruyendo esta ciudad. Estoy acá, me puedes ver, haciendo una tormenta donde no la debo hacer. Y yo aquí seguiré, empezando verano sin poderme detener. Espera, estoy tranquilo, yo no tengo la culpa de que mi alma tenga ritmo. Y yo estoy contigo, escucha lo que digo porque a ti yo te lo digo. Gritando toda la noche con una botella de arrogancia puesta en la mesa. Ahora no se hace tarde, tú y yo hemos pasado muchas noches como esta. Amigos, está conmigo, que pase lo que pase, estaremos en prohibido. Está en la cocina, bailando toda la noche contigo y con mi bebida.
mejor. Tal vez estás borracho o tal vez solo soy yo. Estamos todos juntos, nada puede salir mal. Son varios tragos de tequila, vodka y champán. Amigos y yo somos unos inadaptados. No tenemos la culpa si a golpes algunas cosas solucionamos el barrio, la calle y las anormalidades de la ciudad. Crecimos defendiendo nuestro cuadrante con punk rock y ska. Se hace tarde para regresar. Seguimos destruyendo esta ciudad. Tarde y yo no tengo la culpa que tarde. Seguimos destruyendo. Somos tercera edición, muchas gracias. Esta ciudad. ¡Hey! Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Jacinto Vázquez y esto es Desvelado Cine. Yo sé que todos ustedes son fanáticos de la música, así es que este fin de semana no se pueden perder ya en cartelera la película tan esperada de Rapsodia Bohemia, Bohemian Rhapsody, la película que nos va a contar la excéntrica vida que tuvo Freddie Mercury al lado de sus mejores amigos que se volvieron sus hermanos de esta banda Queen. Ellos son John, Brian y Roger. Nos van a presentar los mejores éxitos que tuvieron esta banda. Necesitan buscar una sala de cine con un muy buen audio para que nos platiquen cómo dieron vida a todas esas canciones que hoy seguimos cantando y seguimos recordando. Sus mejores conciertos también van a estar presentes en esta gran producción que estuvo dirigida por ni más ni menos Bryan Singer, que anteriormente nos había traído las historias de los X-Men. El personaje de Freddie Mercury dio vida el actor Rami Malek, el cual está más que genial, y posiblemente más adelante estaremos escuchando de él en la próxima entrega de los premios Oscar. Si quieren saber más acerca de esta película y todos los estrenos que hemos tenido durante estas semanas, recuerden visitar mi página electrónica @soloencinesmx. Van a poder encontrarme en todas las redes sociales y claro también en www.soloencines.com. Mi nombre es Jacinto Vázquez y fue un placer haber estado con ustedes, y por supuesto que nos vemos en el cine. Muchas gracias, pues eso fue Desvelado Cine. Lo tuvimos que poner dos veces porque valía mucho la pena. La película de Rhapsody de Bohemia no se la van a perder. Y el 2 de noviembre, Festival Luz Maximus, Mágicus. Hay 5,000 pesos en disfraces. Por cierto, ayer hubo concurso de disfraces también aquí. Estuvo muy bueno el concurso de disfraces que se llevó a cabo aquí en Plaza Andenes. La gente del Güey de Monterrey nos apoyó y estuvo muy concurrido, muy llena la... pues la gente disfrazada. Estuvo muy padre el evento. Fue una presentación de carros, un motor show, y aparte hubo asadores, hubo disfraces. Estuvo muy divertido, la verdad, estuvo muy bien. Y bueno, pues este 2 de noviembre en la escena, no te vayas a perder el Festival Mágicus con Chetes y con Alejandro Rosso. Va a estar muy bueno. Bueno, pues ya, como puedes ver en el asador de Weber, ya no hay carne. Sniff, sniff, ya no hay. ¿Por qué? ¡Ya está aquí! Ya la tenemos. Esta es la... Este es un 10,000 Chuck Blade. 10,000 Chuck Blade, que se ve, pero perfecto al punto, ¿eh? Es correcto. Antes de que se lo acabe el grupo, déjame ver. Déjame ver, Pepe León, déjame ver. Mire, se lo vuelvo a poner ahí, ahí está, ahí está, ahí está. No pasó nada, déjame ver. Buenísimo. Buenísimo. ¿A dónde podemos hablar si quiero carne el Güey de Monterrey? Al 8120-059613. Y o si no, nos pueden ver también en nuestro Facebook, Güey de Monterrey, o mándenos un WhatsApp al teléfono al 8120-059613. Excelente, qué bueno que ya hicieron de estas también, de las tarjetitas. ¡Ah, son imanes! Ah, me voy a quedar con uno para el refri. Me voy a quedar con uno de una vez. Bueno, pues raza, saludos a toda la gente que nos está sintonizando en Facebook. Dice Ulises Flores, Juan Carlos Hernández, saludotes. Dice, por aquí estaba... Ailén Torres, dice, lo sigo desde Playa del Carmen, saludotes, abrazos a tercera edición. Yves González, saludos a tercera edición.
Ulises Flores lo está viendo, Tornasol Guadiana lo está viendo. De parte del güey de Monterrey, saludos a Meli, a Manuel y a Mauricio, que el güey de Monterrey más fuerte que nunca, y están los saludotes. Julio Gamboa, excelente. Mike Herrera, saludotes. Judith Luna, vean Desvelados Perros. Gracias, Judith, muy bien. Alex Pérez lo está viendo, Alberto García Rico también, les mandamos un abrazo. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Pues en la tercera edición en la Catafixia. Excelente, compa. Entonces todos estudiaron biología, por eso No era de la prepa. De hecho, él no fue a la prepa, ni él tampoco, ni yo tampoco. Nos encontramos el libro, por eso salió ahí la de tercera. Sí estudiaron, pero no iba. ¿De veras? Sí, no, sí iba. No, sí fuimos. ¿Quién funda la banda? La empecé yo con unos amigos en la prepa, de hecho, pero bueno, sufrió muchos cambios y eso, tenemos ya en sí dándole bien, después de que acabamos nuestras carreras y todo eso, como unos 5 o 6 años más o menos. Entonces, tercer tiempo, 6 años ya, ¿y cómo entraste? De hecho, es una historia muy divertida porque vivíamos en la misma cuadra y yo ni le conocía ni le hablaba, sabía que era el niñito fresa que vivía en unas casas, pero la verdad nunca cruzamos, entonces un día pasé con mi guitarra porque yo tocaba en otro grupo. Me vio y se fueron dando las cosas y pues aquí estoy con ellos. Excelente, muy bien. ¿Y la traca, cómo entraste ahí a tocar con tercera? Pues tengo poquito, fíjate que mi esposa conoce aquí al buen Manuel, entonces nos invitaron al proyecto, ya tiene tiempo tocando. Me interesó el concepto que traen y pues aquí estoy echándole ganas. ¿Cuál es el concepto que trae Manuel, aparte de libros de biología? Pues trae buena rola, nomás que a veces como que se le fote los tornillos, güey, pero todo bien. ¿Cómo le haces para que rimen, güey? Porque luego hay raza que escribe y le vale que oyes canciones y dices, güey, no rima. No sé, a veces siento como que fluye el... Bueno, antes era el lápiz, ahora es el celular. Pero sí, siento así como que, no sé, me gusta mucho el hip hop y todo eso. Y te fijas, tiene como que una tendencia ahí de hip hop en las letras, no sé. Entonces me gusta como que rime así todo, que muere perfectamente bien. ¿Y cuáles son las influencias de tercera edición? Pues tenemos muchas influencias desde Offspring, Distillers, Green Day, Rancid. Y también te digo, o sea, pues nos gusta de todo en realidad, todo tipo de música. ¿Y siempre han sido tres? Sí, siempre han sido tres la banda. Exactamente. Soy muy fuerte para ser tres nomás. Sí, digo, la verdad que siempre hemos sido tres. De repente ahí hace mucho como que una segunda lira, algo, no jaló. Seguimos siendo tres y yo creo que así vamos a estar, o sea. Muy bien, pues le tocó a Gatito Bandido el ribeye, pero aquí hay un 10,000 chocolate, prueben. ¿O son veganos los tres también? No, para nada. Diciendo, güey, que oye, que me da un pedacito de carne, ahorita que entra ahí al aire, ¿verdad? No, dale, prueba. La carne del güey de Monterrey está deliciosa. Recuerda que si tienes una posada, un evento, por favor, búscalos en Facebook o mándales un WhatsAppazo del güey de Monterrey. Está bastante buena. Muy buena, muy buena. ¿Y tú no te van a dejar probar, o qué? Sí, dale. Oye, y bueno, vamos a suponer que ya tienes la carne, ya tienes quien la prepare, pero te falta escenario, luces, sonido, bocinas, karaoke, te falta equipo para hacer tu pachanga y tu fiesta. No se te olvide marcarle a Liquid Producciones. Liquid Producciones tiene lo mejor de audio, desde una tarimita hasta bocinas gigantes. Todo lo que necesites lo tiene Liquid Producciones para ti, cualquier tipo de evento, grande o evento chico. Vamos a ver el súper en un momento más, ahí está. Márcales al 81-10-24-43-23, 81-10-24-43-23, o en el Facebook Liquid Producciones. Renta de audio e iluminación para todo tipo de eventos, Liquid Producciones. Muy bien, ¿y qué sigue para tercera edición? Si Dios quiere, este año sacamos disco nuevo, ya a finales va a salir, yo creo que ya en este mes grabamos el video que sigue y a empezar a darle con el disco nuevo. ¿Ya están en Spotify? ¿Sí? Ah, sí, ya nos pueden buscar en Spotify, ahí van a encontrar el disco que sacamos, que era Destruyendo la Ciudad. Cuando salga el nuevo, ahí van a encontrar el nuevo. Spotify, iTunes, ahora sí que cualquier medio donde puedan encontrar música, seguramente ahí nos encuentran. ¿Y cómo están en Facebook y en Twitter y en Insta? Estamos en YouTube como Tercera Edición Monterrey, en Facebook como Tercera Edición Club y Tercera Edición, la página así, la normal. ¿Y no tienes Twitter o Instagram? Estamos en eso, como que estamos renovando el proyecto y vamos ahí poco a poco. Con los videos que vamos a sacar, si Dios quiere, en 2 meses, queremos aventar prácticamente todo el proyecto, sí. No desde cero, ¿no? Pero comenzar con una fuerte renovación del proyecto. Bueno, y busquen un nombre igualito, porque luego pasa que en YouTube te llamas de una manera, en Instagram de otra, en Facebook en otra. Entonces busquen un mismo nombre para que sea bien fácil que los encuentre todo el mundo, ¿va? Sí, es claro que sí. Pues mucha suerte, y luego pidan otra fecha para que vengan a presentar el disco nuevo. Sí. Ya quedó. Muy bien. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. A tercera edición, ¿con cuál van a cerrar? ¿Ya cerramos? ¿O... no, les falta una rola? Tocamos las dos últimas. Pues tocamos. Ok, ya tocaron. Las dos que faltaban ya.
¿Eran cuatro canciones? Sí, eran cuatro. ¿Tocaron las cuatro? Ah, pues ya nos vamos. Nos quedamos a cenar. Muchas gracias a Tercera Edición y a Gatito Bandido y a toda la raza que estuvo aquí con nosotros. Recuerden, transmitimos los jueves desde Plaza Andenes en San Nicolás, en el Rincón 18. Agradecemos el gentil patrocinio de Liquid Producciones. Por supuesto, el Güey de Monterrey, Joya, Paz, Burguería. ¿Quién más está? ¿Quién más está de...? ¿Quién más está de...? ¿De qué? ¿De patrocinador? Manuel Martínez, de Güey de Monterrey, y el curso que van a dar de parte... ¡Ay, el curso! ¡Dime el curso rápido! A ver, platícame tú, Mauricio, del curso. Tenemos un curso, si quieres aprender a hacer tu carne de esta manera, no le sabes mucho a eso. Curso básico de parrilleros, el 24 de noviembre. ¿En dónde? En Portal de Anáhuac. ¿Y hay que hablar? Al 8120-059613 por medio de WhatsApp o también por nuestro Facebook Güey de Monterrey. Me quiero meter al curso, mando un WhatsApp o marco al teléfono. Puedes mandar un WhatsApp o puedes también marcar al teléfono, no hay ningún problema. Perfecto. Muchísimas gracias. Vénganse, vénganse, Tercera Edición y ya nos vamos. Muchas gracias a todos por haber visto este programa y no se duerman, siempre sigan viendo. Gracias, buenas noches. Bye, bye.